venimos desde pequeñas, somos de Madrid y nuestra tía abuela es Angelines, que es de aquí del MAS. Y nada, venimos siempre, todos los años. Es una fiesta, entre comillas, todas las fiestas son bonitas para el pueblo, importantes, pero esta es la fiesta original de Mar de las Matas. Hay que recordar que Mar de las Matas tiene mucha tradición con las carrozas y las carrozas originales se hacían en enero. Luego, por problemas de climatología normales, pues se trasladaron al verano, pero la fiesta principal de Mar de las Matas siempre había sido la de San Antonio y San Sebastián. Sigue habiendo ahí algo que hace que se mantengan y que los vecinos pues, la esperen con muchas ganas. Si a todo eso le añadimos pues la tradición de la mochiganga, que la gente espera con mucha, ya veis cómo estaba la plaza, con mucha ilusión, a ver, saldré, no saldré, pues eso hace que sea una fiesta muy entrañable. Veis que mucha gente, desgraciadamente no todos están aquí porque trabajan fuera, pero no se pierden esta fiesta, la tienen marcada en su calendario como un día que hay que venir a Mar de las Matas. Gracias a Dios que he llegado donde debía llegar, a darle los buenos días a los vecinos del MAS. Saludo al ayuntamiento. Ahora. Saludo a todo el público. Bien. Saludo a Junta del Campo y a San Antonio Bendito. Vale. Que valga de testimonio. Rezad si os sabéis la salve. Y pedirle a San Antonio que se recupere de Galve. ¿Cómo nos gustan los toros? Atados con una cuerda. Acércate bien al morro si lo quieres ver de cerca. Y salimos en la tele, en la 3 y en la primera, con unas cogidas leves en los toros de las fiestas. También en la comarca, el día 1 de enero, el primer bebé de Teruel fue el segundo los Oliveros. Estoy cagado. Se me temblan las piernas. Yo es que me gusta hacer esto, pero muy mal. Lo paso mal. Pero bueno. A ver, yo me hago una en casa y cuando vengo aquí al pueblo y voy al bar, me dice, oye, pues has de sacar a tal, que ha hecho tal. Venga, me la apunto. Voy a otro lado, oye, has de sacar a este, que ha hecho tal. Y me va apuntando las cosas y así.